Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde en esta ocasión, en este miércoles 26 de abril, estaremos dando a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas y, por supuesto, relacionada a algunos de los lugares de la región, de los municipios del octavo distrito y, por supuesto, de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal, iniciando como en cada emisión con lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala. Y es que dentro de las noticias de interés general, afirma gobernador compromiso de Tlaxcala con la aplicación del nuevo modelo educativo. El gobernador Marco Mena afirmó que Tlaxcala está comprometida con la aplicación del nuevo modelo educativo, esto tras la firma de acuerdo con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en la Ciudad de México, para implementar las acciones que faciliten su operatividad. En entrevista, detalló algunas de las estrategias para mejorar el sistema a favor de la niñez y de la juventud tlaxcalteca. Hay desde clases de inglés, no solamente para alumnos, sino también para los propios profesores, también becas. Hay un planteamiento para que cada vez haya prácticas de igualdad, para que se pueda fortalecer el tema de género en las propias escuelas, desde los niños pequeñitos hasta la manera en la que funciona el sistema de educación completo. También se está buscando que las niñas estén más cerca de la educación técnica, tecnológica y de la educación de matemáticas. En materia presupuestal, el gobernador Mena sostuvo que habrá combinación de recursos para asegurar su correcta implementación. Los recursos tienen que compartirse entre el gobierno federal y el gobierno estatal. No solamente eso, tenemos que estar compatibilizando presupuestos para poder reorientar y tener mayor foco en actividades muy claras, como en el caso del estudio del inglés. Entonces, hay una revisión de cómo la propia Secretaría de Educación Pública está dedicando recursos a la educación. Parte de esa revisión, la mencionó ayer el secretario de Educación Pública, tiene que ver con saber cuántos maestros tenemos en cada escuela y cuántos maestros efectivamente la Secretaría de Educación Pública está pagando. Esa revisión va a estar lista alrededor de junio y julio. En otro tema, el gobernador anunció que enviará al Congreso del Estado un paquete de iniciativas de reforma para fortalecer la operatividad del sistema penal acusatorio y otorgar mayor protección a las mujeres que sufran violencia. En nuestra segunda nota, amplía SECTE horario de atención para el pago de refrendo vehicular 2017. Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Planeación y Finanzas ampliaron a partir de esta semana los horarios de atención en oficinas recaudadoras para que más contribuyentes realicen el pago del refrendo vehicular 2017. El director de Ingresos y Fiscalización, Miguel Moreno Mitre, detalló que los horarios se extienden de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Del día 24 al día 29 de abril, es decir, de este lunes hasta el último, hasta el sábado 29 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con el objetivo de atender a un mayor número de ciudadanos. La ampliación de horario será en las oficinas de Tlaxcala, Apizaco, Chautempan y Zacatelco. Aquellos usuarios que estén al corriente de sus pagos, no es necesario que acudan a las oficinas de la SECTE o kioscos de pago. Pueden hacer el trámite vía internet. Es decir, que ya hicieron su canje de placa y que solamente tienen que pagar su refrendo, es más fácil. Pueden pagar en una ventanilla bancaria imprimiendo una orden de pago en nuestra página electrónica de la Secretaría de Planeación y Finanzas o en la tienda de su conveniencia que prefieran, que puede ser Chedraui, Extra, Farmacia del Ahorro, Soriana, Oxxo incluso. Para aquellos contribuyentes que tienen adeudos, tendrán que presentarse en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentar su documentación y realizar su trámite directamente en nuestras oficinas. El refrendo vehicular tiene un costo de 302 pesos para automóviles, 604 para camionetas y 75 pesos para motocicletas. Las fichas de pago se pueden generar en el portal de internet www.finanzastlax.gov.mx, apartado Sin tenencia es mejor. Es importante que antes de ingresar los datos, lea cuidadosamente las instrucciones de las formas de pago,
tiendas y bancos participantes. Para evitar multas y recargos, los ciudadanos tienen hasta el 30 de abril para realizar el pago. Por otro lado, celebran 386 años de la primera aparición del Arcángel Miguel en Nativitas. Cientos de feligreses acudieron este 25 de abril al santuario ubicado en el municipio de Nativitas para celebrar la primera aparición del Arcángel Miguel en tierras tlaxcaltecas. Y es que según la historia, en 1631 el Arcángel hizo su primera aparición a Diego Lázaro tras una procesión a San Marcos y con ello manifestar que traería milagros a aquellas tierras. La segunda de las apariciones ocurrió el 8 de mayo, cuando sanó a Diego Lázaro, quien estaba a punto de morir, mientras que la última aparición ocurrió el 13 de noviembre de ese mismo año para hacer brotar el manantial que a la fecha se encuentra a las puertas de la iglesia. La jornada continuó a lo largo del día con celebraciones religiosas en las que acudieron alrededor de 20 peregrinaciones provenientes de estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México. Pues ahí algunas de las imágenes de esta celebración referente a la primera aparición, ya le decíamos, del Arcángel Miguel allá en lo que hoy conocemos como San Miguel del Milagro, en Nativitas, Tlaxcala. Cambiamos de información y de región, y ahora dentro de lo correspondiente a la zona texmeluquense, comerciantes de Texmelucan piden dignificar tianguis al gobierno del estado. Comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan exigieron al gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad, cumplir su palabra y dignificar el espacio. En rueda de prensa, el líder de los tianguistas, Manuel Valencia Martínez, dijo que durante campaña, el hoy gobernador prometió arreglar las instalaciones en las que se asientan los miles de comerciantes, pues refirió que sobre las estructuras metálicas que protegen los espacios comerciales pasa el cableado de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, poniendo en peligro a los comerciantes y compradores, por lo que urgió a la administración estatal su pronta intervención. En otra más de las notas, continúa sin operar Casa de Justicia de Texmelucan. Eduardo Velázquez, director de Obras Públicas de San Martín Texmelucan, dio a conocer que a pesar de la inversión de 51,690,000 pesos para la construcción de la Casa de Justicia de Texmelucan, ubicada en la comunidad de Santa Catarina, Guayatzacoalco, el inmueble no opera debido a que aún no concluye la entrega del edificio por parte del gobierno del estado, pues hasta la fecha se siguen realizando trabajos de instalación de las antenas y el equipo de radiocomunicación, por lo que los ciudadanos han pedido se realicen los trabajos correspondientes para poder llegar a realizar sus denuncias, ya que el estar yendo a Puebla es demasiado costoso, además de no haber transporte que llegue hasta al C5. Pues ahí la información referente a este inmueble, del cual aquí le dábamos a conocer en emisiones anteriores, pues ya hace un par de meses, la inauguración por parte de las autoridades municipales y del estado, que bueno, pues hasta entonces todavía estaban a cargo del hoy exgobernador Rafael Moreno Valle. Veremos hasta qué fecha pues ya estará funcionando este inmueble ubicado allá en esta comunidad de San Martín Texmelucan. Lo invitamos a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, es muy breve, usted ya lo sabe, continuamos con más después de este espacio comercial. Carrera del año, y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. Recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala.
recuerdo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Buenas. Su primera enseñanza. Mira mi canica. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo veo. ¡Cuidado, se pierde la canica! Su primera práctica. ¡No! ¿Por qué? ¡Mi hijo no fue, muchacho! La última. ¡No se dañó a nadie! No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Damos paso a este segundo bloque de noticias dentro de este espacio informativo y, por supuesto, ahora en lo correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzingo. En nuestra primera nota de este segundo bloque, invertirán 10 millones de pesos para modernizar catastro municipal de Coronango. El ayuntamiento proyecta aplicar 10 millones de pesos para actualizar y modernizar el catastro municipal luego de haber ganado el concurso nacional promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU, de los cuales 3 millones serán de recursos propios. La alcaldesa Meli Makoto Chapuli explicó que los recursos económicos que se obtengan se dispondrán para la adquisición de equipo de cómputo, software especializado, vehículos, así como para la elaboración de mapas con fotografías aéreas y satelitales y lo que se requiera para capacitación del personal, lo que permitirá mejorar el registro de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y con ello tener una mejor recaudación de impuestos. Por otra parte, y en una lamentable noticia, masculino originario de Coronango se quita la vida al interior de su domicilio. Colgado del closet de su recámara, un hombre de 39 años de edad se quitó la vida y el cuerpo fue localizado la madrugada de este miércoles por uno de sus hermanos, quien dijo desconocer lo que orilló o los motivos que orillaron al suicidio de su hermano. Los hechos se registraron a la 1:30 de la mañana en el domicilio 88C de la calle Centenario, en la sección 9A del fraccionamiento Misiones de San Francisco, allá en Coronango, hasta donde personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el levantamiento de cadáver e iniciar la carpeta de investigación asentada en la zona centro. Lamentable suceso el registrado allá en Coronango. Por otra parte, realizan Feria de las Matemáticas en CAIC de Xoxtla. En el Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC de San Miguel Xoxtla, docentes en colaboración con los padres de familia realizaron la llamada Feria de las Matemáticas con el objetivo de fomentar el desarrollo de las habilidades de conteo a través de dinámicas y diversos juegos. Los pequeños practicaron la resolución de problemas haciendo uso de monedas, al tiempo que aplicaban sus habilidades de manera creativa mediante situaciones de juego que implicaban la reflexión y la búsqueda de soluciones. Las actividades continuarán este jueves con un paseo turístico en bicicleta, mientras que el viernes 28 de abril realizarán un convivio en las instalaciones de la institución, además de presentar diversos bailables preparados por los mismos padres de familia. En una más de las notas, Ayuntamiento de Huejotzingo realiza jornada de limpieza en inmediaciones del mercado municipal. El Ayuntamiento de Huejotzingo, que dirige Carlos Alberto Morales Álvarez, a través de los regidores Ciro Mestre Moratín, regidor de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Javier Mora Morales, regidor de Campo y Ganadería, así como de la Dirección de Servicios Públicos y el director del Mercado Municipal, en coordinación con organizaciones y vendedores del Mercado Municipal, Hermano Cerdán, realizaron una jornada de limpieza
en el Ajal, ubicado atrás del mercado municipal, con la finalidad de evitar la acumulación de desechos y exhortando a los vecinos y población en general a no tirar su basura sobre dicha zona. Y ya para ir cerrando con la información preparada para este día, para este miércoles ya 26 de abril, festejarán autoridades municipales Día del Niño este viernes 28 de abril en Huejotzingo. El Ayuntamiento de Huejotzingo y el Sistema Municipal DIF festejarán el Día del Niño este viernes 28 de abril en la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda, con diferentes actividades y sorpresas, entre ellas la colocación de juegos inflables desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche, así como un espectáculo de lucha libre a las 2 de la tarde, entre algunas otras actividades. Así es que usted, como padre de familia, pues esperemos se vaya preparando y de igual forma les vaya haciendo este pequeño espacio a sus niños, a sus sobrinos, a sus ahijados, a los pequeños que usted tenga en su hogar o con los que conviva, para que este viernes 28 de abril, a partir de las 11 de la mañana en la explanada de Fray Juan de Alameda, pues asista, los lleve ahí a estos pequeños, a sus pequeños, para que disfruten de las diferentes actividades que con motivo del Día del Niño el Ayuntamiento de Huejotzingo estará realizando, pues para celebrarles. Así es que pues no olvide este viernes a partir de las 11 de la mañana en la explanada Fray Juan de Alameda en Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión, esperando nos acompañe, invitándolo para que de igual forma nos siga cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal, además de que nos siga en nuestras redes sociales. Además, no olvide que de nueva cuenta, pues bueno, estará usted pudiendo, podrá conocer ahí los diferentes comercios y servicios del municipio de Huejotzingo, así como las diferentes actividades que se lleven a cabo dentro de la misma zona a través del sitio de internet www.huejotzingotravel.com, y de igual forma usted puede seguir esta página dentro de lo que es Facebook, usted los encuentra, y Twitter también, por supuesto, los encuentra como Huejotzingo Travel. Visite esta página para que conozca de las diferentes actividades que también se llevan de manera gratuita dentro del municipio de Huejotzingo, así como de los diversos comercios y servicios que se encuentran en el mismo y que de alguna manera pues usted podría llegar a necesitar en determinado momento. Visite www.huejotzingotravel.com. Nos vamos, pásenlo muy bien, le deseamos una gran noche, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.